What? 2 o'clock. Decidió comentarle. Hi, John. La peluca de él. ¿Y cuántas veces ella lo llama? Solo ella está reuniendo los miércoles con todo el grupo, como para darle feedback, mandarle, creo que un survey. Hoy le va a mandar un survey, una encuesta, para que ellos la llenen. Creo que estaban conectados. ¿Cuántos, papi? John. ¿Cuántos estaban conectados? Maybe como like 8. 8 estudiantes del grupo de él. Entonces, ok. Ella le dio las instrucciones, lo que van a seguir y todo. Y él va a completar. Después que se come ese super breakfast, pues. ¿Y son dos veces a la semana? No, una sola vez a la semana en grupo. Y entonces, si él tiene dudas con algún trabajo, alguna clase o lo que sea, en cualquier momento le puede mandar un email. Coordinan una hora y entonces ellos lo o la puede llamar por chat o video chat. Ok, qué bueno, me alegro. Yo no he utilizado todavía ese servicio, pero sí ella está disponible para hacerlo. Okay. Hay que tratar de saber si él no pide ayuda porque él no sabe cuando él necesita ayuda, porque a veces no es obvio, o si es que él no pide ayuda porque no se atreve y se siente mal. So considera esas diferentes opciones. ¿Ok? Sí. Yo sé, incluso temprano mi nene tuvo la llamada con su maestra y trabajaron en un trabajo que él le estaba costando mucho completar. Y cuando lo termina, cuando termina la llamada, yo le digo, ¿no te sientes mejor que lograste terminar el trabajo? Me dice, sí y no. Yo digo, ¿por qué? Me dice, porque me da vergüenza. Ella me tuvo que haber ayudado. Y él tiene 11 años, y con 11 añitos se siente así. Y también sé que el que está en cuarto año, de 17, cuando él se enfrenta con un desafío, él no siempre sabe cuándo tiene que pedir ayuda. A veces cuando pide ayuda ya está bien frustrado, que si hubiese pedido ayuda con anticipación, hubiese limitado un poquito su frustración. John, él como ya está en el grado senior, so la única clase que él sabe que requisito de graduación es la clase de health. Entonces en esa clase fue que nos enfocamos las primeras 3 semanas en que él completara, o sea, si planeamos para que él completara por lo menos 2 trabajos semanales, so gracias a Dios se puso al día con todo eso. Dice que Rizzo es como más un apoyo, que es una clase de recurso, que eso es... Que está ahí, pero que está, porque... Pero no es una clase de requisito de graduación. Eso es el entendimiento que él tiene de esa clase. Ok. ¿Y esta es la clase de...? Del su case manager, de recurso, la que está escrita en la... ¿Tú eres la única maestra que se comunica con él? ¿No hay otra maestra? No, el maestro de Geo se está comunicando por vía email y creo que más ninguno. Okay. Según él me ha dicho, ninguno se ha comunicado con él. Sí, el maestro de FESEC me envió un email. Si necesita ayuda, que se comunique. Darse, no he oído más nada de él. Y el de Jim es el mismo de Geo. So, en Jim, educación física. So, creo que tiene que leer un artículo o dos, pero como tampoco es una clase de requisito, pues no le está prestando hoy que mucha atención, John. Okay. Se enfocó en la clase. Que no sea de requisito, todavía es parte del aprendizaje y el comportamiento es lo que uno tiene que identificar, porque si él va a ir a continuar estudiando, sea una certificación, vocación, uh-huh. Continuar con estudios postsecundarios, van a haber cosas que a uno no le gusta. Uh-huh. Pero uno tiene que poner el empeño. O si él tiene dificultad en hacer el trabajo, y a lo mejor eso es parte de su dificultad en su motivación, debería de entonces él rapidito comunicarse con el maestro a ver qué herramientas él le puede sugerir
y practicar con él para que le pueda dar impulso para que haga mejor en esa clase. Él me dice, mami, la primera vez que por fin esperé tanto por tener una clase de gimnasia, de gym, porque yo soy muy hiperactivo, puedo quemar calorías, y me estaba gustando hacer todos los ejercicios, y llenaba las expectativas mías y del profesor, y hacía hasta más cantidad de push-up y de carreras y todo. Entonces, el coronavirus me quitó la clase física, y ahora tengo que yo leer. Él no entiende como, ¿por qué tengo que leer en gym cuando yo esperé tanto por esa clase para hacer ejercicio? Algo que puedes hablar con él, que parte de educación física también es, ¿cómo es? Nutrición, también es salud físico, eso es parte de la lectura. Aunque sí, cuando él estaba en la escuela, había oportunidades de practicar educación física utilizando su cuerpo, él puede también pedir que le modifiquen el trabajo, que haga una combinación de los dos. Yo sé que a los nenes míos la maestra le envía, el maestro de educación física, perdón, le envía a ellos le dicen en inglés activity log, es una hoja donde ellos ponen sus actividades que sean físicos y tienen que completar 60 minutos a la semana. Y él le envía a ellos videos, uno era de un, ¿cómo se llama? Un challenge course es que dentro de la casa la persona creó donde ellos tienen que brincar encima de una silla, dar vueltas y hacer un montón de maromas para cumplir con el challenge course, como ellos le pusieron. Él envió a ellos un video, era 2 minutos y algo, para que ellos vieran y para que ellos imitaran y hicieran algo similar en su casa. Yo lo que estoy haciendo es bailando con él, porque es lo que tenemos en común, nos divierte, y lo estamos haciendo como por 3-4 minutos. Pero que lo estás haciendo, pero si no le están dando crédito por ese ejercicio físico, porque bailar es algo físico, entonces él tiene que tener la comunicación con el maestro o tú de parte de él, y decir, él está teniendo dificultad con la lectura, vamos a ver si podemos modificar donde lea menos, pero hay oportunidades donde él pueda físicamente demostrar que él está haciendo su trabajo, sea que él tenga un journal donde él pone que él hizo 15 push-ups y 10 jumping jacks, que brincó cuica, y así él pueda, y que tú firmes para que el maestro vea que tú estás aceptando que sí, él hizo este trabajo, y que así le puedan dar crédito. O no sé si tienes acceso al uso de baloncesto, el hoop. Yo sé que en mi caso yo le tengo una a mi nene y él sale a veces un ratito durante el día y juega como 45 minutos. Eso es físico, eso es ejercicio. Pero obviamente que haga la combinación para que él también vaya desarrollando, porque yo sé que es un área difícil para él. O sea, a lo mejor es parte del por qué no le gusta, que es leer y escribir. Eso es parte de cuando él te dice que algo no le gusta, hay una raíz bajo eso, ¿verdad? ¿Por qué es que no le gusta? También él le puede buscar artículos de interés de él. Si a él le gusta un equipo de fútbol preferido, un baloncelista preferido, que entonces haga un trabajo en referencia a cosas físicas de su interés, si le gusta la lucha libre, si le gusta el boxeo. No te estoy escuchando, María. Curiosamente, aquí el distrito de Bridgeport extendió el semestre, ellos lo dividen en 2 semestres, extendieron hasta este viernes el para cerrar definitivamente las notas de estas 4 clases de que él toma, para entonces darle las otras 4 clases que va a tomar nuevas. Estamos tratando de adelantar todo lo más que podamos, porque John tenía bastante trabajo atrasado. Parte de la razón que él tiene que, por más difícil que lo vea, sacar el tiempo, comunicarse con el maestro de educación especial, porque puede ser virtual, y también puede ser por teléfono. Okay.
So, ella a lo mejor le da a él, por ejemplo, tal día, tal hora, la voy a dedicar a ti. Pero si él le pide ayuda adicional, ella no se lo va a negar. A lo mejor no lo puede llamar 5 veces a la semana. Pero sí a lo mejor puede decir, ok, la próxima vez que hablamos, en vez de media hora, a lo mejor nos extendemos 45 minutos. Y a lo mejor no te puedo llamar 5 veces, pero a lo mejor te puedo llamar 2 veces, y 2 veces en 45 minutos. O a lo mejor no es ella la que llame, a lo mejor es otra maestra. Porque recuérdate, el trabajo que él tiene no es que se lo está asignando la maestra de educación especial, es que se lo están asignando otros maestros. Sí. O esos otros maestros también pueden ser parte del uso de él diario para recibir apoyo. Incluso mis nenes pequeños, cada uno tiene 2 maestros en el salón, y los 2 tienen horas para ayudarlos durante el día. La maestra usualmente es de 9 a 11, y el maestro usualmente es en las tardes de 3 a 4. Y son 5 veces a la semana, y ellos tienen, que ellos dicen, open hours. So ellos están como estamos nosotras, virtualmente, ellos están abiertos esas horas, y los nenes que quieran entrar, entran, los que quieran ayudar. Incluso a veces los nenes se ponen a hablar con la maestra, porque le hace falta. So, ¿quién sabe si la maestra de tu hijo ya está ofreciendo algo similar y él simplemente no sabe porque no ha preguntado? Exacto, sí. So, voy a en esta semana, digo, esta y la próxima, voy a estar más proactiva en incorporar un poquito más de planes, porque he ido poquito a poco sumando a las tareas que John tiene. So, no lo quise hacer todo de golpe porque porque entonces lo vas a frustrar. Exacto, entonces parte de ir subiendo, incrementando, es eso. Voy a tratar de ser más proactiva en cuanto a la comunicación con los profesores de las otras clases, porque me estaba enfocando más en health, porque tenía un montón, o sea, prácticamente desde que empezó la clase y nunca entrego prácticamente nada. O sea, tenía una de 16%, te podrás imaginar. Pregunta, ¿eso empezó cuando empezó este toque de queda o ya había empezado la clase y él simplemente no había entregado trabajo? Y no había entregado prácticamente nada. Si entregó uno o dos classwork, fue mucho. Pero entonces yo me di a la tarea en el tiempo de que pude ir a la escuela, que se podía ir a la escuela, a investigar y observar. So, pedí permiso y fui 2 veces a observar y noté que la clase es fuera de un salón, en una área donde son ventanas completamente, el sol es la primera clase del primer periodo, el sol entra directamente, coge el sol y ataca a todos los niños. So, dije, wow, o sea, demasiadas distracciones. Para un nene como yo, demasiadas distracciones. Entonces, tomé observación de esa primera visita. Volví a la segunda, en una semana y media más, volví, hice una observación, pedí permiso para ir a un sitio y me cogí para allá para la clase sin querer, me escapé, y vi a John que prácticamente estaba recostado durmiendo. So, el maestro no se dio cuenta, si se dio cuenta no le hizo un reminder. Yo me utilizo ese periodo de tiempo, en lo que yo pude observar, para dormir. Son muchos factores que yo no lo enfocaba en. Hay factores que sí, que son ambientales, que afectan el que se desenvuelva en el salón. Pero también hay factores que se está quedando dormido. Puede ser una, que no se está acostando a un tiempo adecuado y la mañana pues se siente todavía cansado, tiene morra. Uh-huh. 2, el ánimo, ¿sabe? El maestro puede hacer todo lo posible para hacer cambios ambientales, pero si él no tiene ánimo hacia la clase, interés, motivación, uh-huh, eso lo va a afectar a él. Y a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, esa es la realidad de la vida. Uh-huh. Y pues eso es parte del desarrollo de él personal, que aunque no le guste, que él poco a poco se vaya desenvolviendo, porque si él quiere estudiar otra profesión, alguna cosa fuera de escuela superior, va a haber cosas que no le gustan. Uh-huh. Y si decide que no va a continuar a estudiar, pero quiere trabajar, en el trabajo a veces uno hace cosas que uno no quisiera hacer, que no son preferidas. Uh-huh. Y por eso, esto es práctica. La escuela superior es una práctica de la vida de adulto. Uh-huh. Hacer cosas que no le gustan y también está bien que el maestro no ha adaptado a lo mejor el ambiente en consideración a la luz, a las distracciones, pero también John tiene que ponerle su parte y ver por qué en esta clase se le hace tan difícil y pedir ayuda.
Porque es posible que el maestro no entienda sus necesidades y no le ha modificado el trabajo. Entonces, inclusive, yo me comuniqué con el profesor personalmente ahí mismo, en la segunda visita que le hice, me acerqué rapidito, ¿verdad? Y le pedí disculpas porque no había hecho cita con él, pero él me atendió muy amablemente. Y le pude conversar, ¿verdad? En mi inglés limitado, las observaciones que yo estaba haciendo, y le dije que por favor, o sea, se mantuviera. Ahí fue cuando yo tuve la primera iniciativa del profesor de enviarnos los emails. De él enviarme un email y decirme dónde es el link que él tiene que entrar, explicarme a mí paso a paso, para entonces cuando vino lo del coronavirus, ya yo tenía paso por paso cuáles eran los links que él tenía que entrar, paso a paso, cómo yo le tenía que explicar o guiar a John. Y eso fue lo que funcionó para que él virtualmente estuviera entregando trabajos y adelantara todos esos trabajos. Bueno, lo que le costó a él 3-4 meses de no hacer trabajo, en 3 semanas, hicimos una planeación y prácticamente de un 16% subió a un 75%. Muy bien. Drásticamente en 3 semanas. Pero algo que quiero que anotes o que esté como una banderita roja para ti es que la iniciación la tomaste tú. Sí, porque eso, en ningún momento el profesor para nada, ni observaciones. No. Pero también tu hijo. Oh. ¿Sabes? Eso es un partnership. Eso es trabajar en colaboración. So, tú como mamá lo apoyas a él, pero él como estudiante también tiene que poner su parte. Uh-huh. El maestro de también tiene que poner su parte, pues una colaboración entre todos. Pero y lo que noté también era el área de dificultad de John. O sea, John siempre ha tenido dificultad en lectura y comprensión, y todos los trabajos, classwork, tarea, proyecto, todo lo que el maestro le estaba dando era para leer. Y cuando yo me entré con él al link que él tenía que leer los artículos, yo decía, wow, pues con razón, él entraba y miraba todas las páginas por ir para abajo, todos esos párrafos que tenía que leer, y él decidía no hacerlo. Por eso te digo que hables con el maestro, porque estamos asumiendo que el maestro sabe que él tiene necesidades especiales y que ya ha leído la página 8 de acomodaciones y modificaciones. Y es posible que el maestro, aunque sean 3 meses después, es posible que no sepa. Yo en mi segunda visita. Cómo modificar y diferenciar el trabajo de tu hijo. Y algo que ellos pueden hacer para tratar de saber el conocimiento que él tiene según el trabajo que está haciendo es, él puede demostrar su conocimiento a través de un video, uh-huh. a través de algo visual, porque a él le gusta cosas visuales, él puede hacer una presentación visual, él puede hacer un video él mismo hablando sobre un tema específico relacionado con la clase, sea ejercicio, uh-huh. sea nutrición. Algo más interactivo para él. Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Lina? Es que yo las estaba escuchando y voy a empezar a trabajar con la niña porque yo también tengo el mismo problema de los 60 minutos de gimnasia. Y como la niña es bien perezosita y entonces no quiere hacer nada, entonces pues ella hace lo de la clase de danza, la de yoga, y son danza, yoga y baile. Pero entonces lo que yo voy a empezar a hacer es un programa de pasos para de gimnasia. Pero obviamente tiene que ser creado porque tú sabes, ella hay muchas cosas que no las puede hacer. Entonces eso es lo que yo quiero hacer y quiero firmarla para que entonces vayamos aumentando más pasitos y poder sacar un video pequeño. Ay, qué bueno. Y entonces yo creo que de pronto eso le puede servir también a la otra mamá, que como al niño de ella sí baila bien y de todo, pues ella sí lo puede poner a hacer unos push-ups en el baile y unos ejercicios aquí para allá y las manos para arriba y para abajo. Entonces ahí sí ella lo puede incorporar bien. O sea, lo mío es más sencillito. Porque ella, pues, ella, obviamente mi niña no puede hacer push-ups ni nada de eso, pero sí puede, hay muchos ejercicios que se pueden cambiar y se pueden, en vez de hacer los push-ups tirados en el suelo, se puede hacer en la pared o se puede modificar. Hay muchos ejercicios que se pueden modificar. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer con la parte de gimnasia. Empezar a hacer el baile con un poco más de movimiento tirado más a la gimnasia para que ella pueda completar por lo menos
los 30 minutos que hacen falta al día, que no los he podido completar. Pero como apenas yo acabo de empezar con apenas me acabaron de enviar eso esta semana, entonces apenas hoy es el tercer día. Ok. ¿El tercer día practicando esto o el tercer día bajo modificación? El tercer día de que me enviaron que tenía que llenarse los 60 minutos diarios de gimnasio. Ok. Entonces, ayer, el lunes y ayer, hice 30 minutos. Oh, wow. So ya casi termina. Por eso es que voy a incrementar los otros 30 minutos con el baile y incorporando algunos ejercicios de gimnasia para hacer como la combinación entre el yoga, la gimnasia y el baile, que es lo que ella hace. Entonces, ay, por eso bueno. Voy a hacer como, sí, entonces yo creo que de pronto eso también le puede servir a la otra mamá que el niño de ella sí baila bien y de todo. En cambio, a mi niña, no, apenas la pongo ahí para que ella me imite a mí unos pasos. Entonces, como apenas vamos a empezar, entonces apenas voy a poner unos dos o tres pasos y todos los días, por lo menos por 3 días, y después otros dos pasitos más y así ir alargando hasta que se complete un video, que eso es lo que yo quiero que ella lo hagamos diariamente de ejercicio. Okay. Para que se convierta como una rutina ya más fija en ella, que podamos hacerla ellas siempre. O sea, ok, vamos a hacer tu rutina, ¿sí? Entonces, en este tiempo, yo creo que puedo trabajar con ella y hacer esa rutina. Y cuando la empujas, por ejemplo, dice que hiciste ayer media hora y aparentemente hoy parece que ya la media hora, ¿ella se siente limitada, como que no puede continuar? ¿O si tú la sigues empujando, ella se siente motivada y ya lo sigue haciendo? Porque es que la clase de baile por la mañana solo dura 10 minutos, la hace con la profesora. Ok. Y después tiene la clase de yoga a las 3, que a ella también le gusta, son 10 minutos ahí. Y después hacemos los otros 10 minutos de baile, 10 minutos de baile, pero entonces a esos 10 minutos de baile regular, cuando uno baila, así, regular, 10 minuticos, son dos canciones, así nomás. Y ahora entonces quiero empezar con una nueva rutina de baile y ejercicios y yoga y todo incorporado para trabajar, para añadir 30 minutos más para completar los 60 minutos al día de ejercicios. Ok, qué bueno. Pues gracias por compartir, porque así es que uno aprende. Sí, pues yo he pensado que si más bien que lo hacía así, porque es que para ella que no le gusta correr, que no le gusta, entonces ahí lo junto todo un poquito y obviamente modificar todos los ejercicios, porque ella no va a poder hacer las cosas que, sí, porque por las manos no es flexible ni nada de eso, entonces se puede modificar. Ok. Ay, bendito, pues me alegro que compartas, porque así es que uno aprende a través de el compartir uno al otro. Incluso tú dices qué funciona, qué no funciona, y otra persona tiene idea también de lo que funciona y no funciona, y así como es junto. Sí. Sí, es verdad, pero es que uno coge muchas ideas. Sí. Quiero hacer unas preguntas porque hoy, parte de lo que yo siempre he querido hacer con esta llamada es que sea un espacio donde ustedes puedan compartir, que compartan lo que está funcionando, no está funcionando, las dificultades que tienen en hacer el trabajo de la escuela en la casa, o a lo mejor dificultad en tratar de balancear, trabajar desde la casa y también ayudar a nuestros hijos en lo académico. Y los últimos días habíamos empezado a hablar sobre unos temas específicos, en este caso, en esta semana, era sobre los 5 lenguajes de amor hacia nuestros niños. La semana pasada era sobre el cuidado personal y que fuéramos intencional. Y no quiero desviarme tampoco de la misión de estas llamadas,
porque sí quiero que ustedes se sientan que puedan hablar, que puedan compartir lo bueno, lo malo, lo neutral, porque a veces no es que es malo, pero tampoco es lo mejor, pero tampoco es lo que uno quisiera. Y quería escuchar de ustedes qué es lo que ustedes necesitan, ya que estamos, para algunas personas, entre la tercera y cuarta semana del toque de queda. ¿Qué es lo que ustedes necesitan de la escuela en estos momentos que no han recibido? Puede ser apoyo con tecnología, cómo utilizar las diferentes plataformas, puede ser que no le estén modificando el trabajo a nivel de sus hijos, si están enviando a lo mejor enlaces, que sí, para un niño de educación regular es fácil, pero a lo mejor para un niño con necesidades especiales es difícil y no lo puede manejar independientemente y a lo mejor necesita más ayuda de usted. No sé si ya están recibiendo los servicios relacionados, que puede incluir terapia del habla, ocupacional y física, o de comportamiento. Algunos trabajadores sociales ya han comenzado a comunicarse individualmente con los niños y han mandado trabajo para que los niños lo hagan, y también están organizando llamadas entre grupos pequeños o una a una con el estudiante. Eso, hay un sinnúmero de cosas que sí he escuchado de algunos distritos a través de los padres que están haciendo, y hay otros distritos que están como un poquito más limitados o lentos en desarrollar su programa de continuación de oportunidades educativas. So, quiero preguntarles qué ustedes quieren compartir con lo que yo les digo ahora, con lo que acabo de decir ahora. Pues yo te cuento que mi niña apenas hasta esta semana, ayer, empezó con la clase virtual de terapia ocupacional, y apenas hoy empezó con la de terapia del lenguaje. O sea, antes de hoy, no, ella no había tenido eso, solo la clase de baile, y la de yoga y la de cocina, porque la semana, ¿te acuerdas? Cuando yo llamé la semana pasada, entonces me dijeron que habían unas que estaban dando unas clases de cocina a algunos niños, entonces por eso le dije a la profesora que si la podíamos tener. Sí, y eso, y esa clase de cocina ha sido un éxito. Totalmente un éxito. No solo está comiendo muchas más cosas que antes ella se negaba, sino que las está preparando y todo. Entonces ha sido un completo éxito. Pero las terapias, creo que el profesor de educación física dijo que iba a poner unas, pero todavía no lo he visto. Y un profesor, hay veces que ama. El profesor de educación física, okay. Parece que iba, también le quería ver a la niña, pero me toca llamar a hablar con la profesora, enviarle un mensaje para ver cuándo es que va a hacer eso, porque todavía no me ha dicho cuándo. Y es que también hay unas veces que son por Zoom, otras son por diferentes, diferentes sistemas. Sí. Porque tengo otros que son por Duo, tengo otras que son por Tera Platform. Entonces, hay veces es difícil por primera vez también entrar, mientras que uno ya se familiariza más con todo esto. Sí, y los niños incluso también. Incluso si te ponen un sistema que no es compatible con lo que estás utilizando, electrónico, si es el celular, sí. Si es un tablet, si es un iPad, un Chromebook, un laptop, a veces no sabes que no va a funcionar hasta que te toca hacer la llamada y cae en tiempo que o tienes que bajar la aplicación para que funcione, y si intentas bajar la aplicación, no funciona, entonces tratar de en el último momento investigar qué otras opciones hay, y a veces no hay un plan B en el momento. So, eso puede demorar un poco también el tiempo en cuando empiecen los servicios, sí, debido a la plataforma. Pero en general, por lo menos aquí en mi caso, yo ya he visto muchas cosas que antes no había pensado en trabajar con la niña, pero como ahora ya la profesora está aquí
y las terapistas y todo. Entonces ya ellos me dicen, mira, utiliza esto, utiliza aquello. Yo le digo, mira, es que yo quiero trabajar con la niña en esta parte que ella está muy mala. Entonces, mirando todo lo de la casa y todo, entonces hemos cambiado y modificado muchas cosas. Entonces, me ha servido mucho este tiempo para mejorar muchas cosas, de verdad. Me alegro mucho. Incluso aparte de este toque de queda, lo que ha proveído han sido oportunidades. No sé si lo ves así. Sí, claro. Pero considero que pues uno no tiene de otra de ser creativo, sí, e intentar y tratar muchas más cosas que a lo mejor antes no era obvio, simplemente por la rutina del día. Estábamos en un sistema rutinario, so como que uno se limitaba en la creatividad. María, disculpa, sé que quieres decir algo. Sí, volviendo a la pregunta que me estabas diciendo, y estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que este encierro, ¿verdad?, de lo que estamos pasando, me ha dado la oportunidad de poder practicar cosas que yo había olvidado, como mamá, como ¿verdad?, como mi pareja. La atención, la delicadeza de poder atender a las personas que realmente amo, que son mis hijos y mi pareja. Y uno, yo pensé que yo estaba prestándole la atención necesaria, pero no. So, sí, es verdad. Me ha dado la oportunidad de ser más detallista y más cuidadosa en dar ese tiempo de, no sé cómo es la palabra, como sentirme agradecida de que los tengo a ellos, a mi alrededor, ¿no? Gracias por eso nada más. Los servicios que no han empezado para mi hijo son los del trabajador social. Yo he enviado emails, pero por alguna razón o él se está haciendo el loco, o él no me entiende, o no me quiere entender, o no sé. Me han pasado tantas cosas por la mente, pero en esta semana también tengo planificado en mi agenda volverle a insistir, ¿verdad? Y seguirá insistiendo de cuál es el plan que él tiene para brindarle la media hora de servicio de apoyo para mi hijo. Aunque eventualmente yo lo tengo a nivel privado, pero se tocan otros temas privados a nivel familiar, que el terapista familiar trabaja con el nene, pero en la escuela, quiero saber cuál es el plan de él, para que el trabajador, para que hable con otra persona que no sea yo, su hermana, su, you know? So, ¿has intentado hablar con la maestra de educación especial, que es la que ha sido la que más se comunica contigo, y preguntarle si conoce, si ya empezó, y simplemente él está un poquito atrasado, lo que crea su agenda, porque son varios estudiantes con los cuales él va a tener que ofrecer este servicio, o si es que como distrito han determinado que ese servicio no lo van a proveer todavía, basado en que, y esto es lo que estoy viendo que a veces está pasando, que es que estas plataformas a veces no ofrecen confidencialidad y privacidad. Okay. Entonces se limitan basado en eso. No estoy diciendo que está bien, solo te estoy diciendo que a veces que es un factor para tu consideración. Ok, voy a explorar eso. Muy buena observación. Sí. Y lo digo porque nosotros estamos en nuestro espacio, en nuestras cuatro redes, y para nosotros se siente como que están olvidados de nosotros. Uh-huh. Y no se sabe si de parte de ellos, en inglés se dice behind the scenes, lo que ellos estén tratando de hacer y no han podido lograr. Y la razón por qué digo eso es porque no sé si has visto que incluso lo estamos usando nosotros mismos, la plataforma de Zoom, han habido artículos a través de The New York Times y otras noticias donde personas lamentablemente destinas que han hecho maldades y se entran a las llamadas de Zoom y otras plataformas y pues hacen cosas inapropiadas, y eso ha creado que muchas personas ahora se limiten. So, piensa en eso, incluso cuando tiene que ver con el trabajador social, esto es parte de salud mental. Uh-huh. Y ellos sí están protegidos hasta cierto punto por HIPAA y FERPA también.
Sí, eso considera eso. Qué bueno que hiciste ese tipo de observación, porque no la había tenido en mente, la anoté. Sí, ¿no? La anoté porque no había tenido esa información, so, gracias por clarificarme. Sí, uh-huh. Sí, sería bueno saber cuáles son las razones de ellos al por cual en estos momentos no han empezado los servicios y no asumir que es que no quiere, uh-huh, o que se hizo loco, sino pues que a lo mejor ellos están tratando de identificar una plataforma que pueda ofrecerle ellos la oportunidad de hacerlo en grupos pequeños para las metas sociales. Y si es necesario, pues una a una en un grupo pequeño, pero no va a ser el tiempo definido que tenía anterior. Exacto. Sí. No, él me envió una hoja con todos los recursos de comunidad donde yo podría ir a buscar servicios de comunidad. Yo, pero él no sabe que no podemos salir. Yo no, a lo mejor le encontré ese papelito en su computadora y para cumplirlo envió, pero mucho. ¿Y era lo que él puso? Como recursos de organizaciones que brindan apoyo emocional de salud mental en mi ciudad, como Child Guidance, Guidebridge, lo que se me ocurre, María, es que lo hizo porque aunque tú pienses, tú sabes que esta agencia existe, hay otras personas que no. Ajá. Al igual que ellos ahora están también ofreciendo servicio a través de telehealth. Y aunque no puedas ir físicamente a recibir los servicios, sí puedes recibir servicios por teléfono o llamadas virtuales. Tienen que identificar cuál es la plataforma que funciona para ustedes. Sí. Yo lo que hice fue que lo copié en mi laptop y se lo brindé también como recurso a otra familia. Pero en lo personal, pues como ya John tiene su servicio privado de su terapista semanal a nivel privado, pues entonces en esa parte pues no me preocupé tanto, pero sí se lo agradecí que me envió el recurso porque se lo pude transmitir a otra familia. Exacto. Eso es lo bonito, que cuando uno recibe recursos en un documento los puede compartir, ¿sabes?, en adelante con otras personas. Otra cosa que quiero preguntarle es, y creo que María tocaste en esto, pero no sé si después que te haga la pregunta añades. ¿Qué barreras están enfrentando al ayudar a sus hijos? A veces uno piensa que tiene alguna dificultad, pero me toca a mí pues porque yo soy mamá y yo tengo que ayudarlo en tal área. Pero a veces, si te das la oportunidad de comunicarte con otra persona, la maestra, trabajador social, terapista ocupacional, terapista física, en esa área que a lo mejor tú pensabas que le tocaba a usted como mamá, es posible que ellos te puedan dar unas sugerencias, unas ideas. So, ¿han notado barreras diferentes desde que empezó el toque de queda? ¿O han notado el nivel de tolerancia de sus hijos que han cambiado? ¿De frustración a lo mejor han subido? So, ayúdenme a saber qué es lo que está pasando para ustedes en cuanto a las barreras. Lena, ¿quieres hablar? En mi caso es la frustración, porque como de todos modos el nivel que la niña tiene por no poder hablar, ¿sí?, se multiplica al estar aquí en la casa y como no puede expresar realmente qué es lo que siente. Ella tiene Proloco y ella lo puede poner ahí, pero ella no lo quiere expresar. Entonces hay veces ella llora y entonces me toca revisar que si es un problema médico, si es un problema emocional. Pero sí me he dado cuenta que por ejemplo, cuando los fines de semana que la sacamos a ella, cuando la sacamos afuera a salir, ella se pone bien agitada y corre y todo. Entonces me doy cuenta que es la manera de ella decir, por favor, no me vuelvan a llevar a la casa, déjeme más tiempito. Y entonces salta y corre, y entonces ya vamos a salir del almacén y ella otra vez se devuelve como, ay, por favor, otra vez quiero ver otra vez ese juguete de allá. Sí, entonces, pobrecita, sí, veo que está teniendo como, por eso es que estoy tratando de poner más actividades aquí en la casa donde ya gaste más energía física
para que ella pueda reducir el estrés que ella siente de estar aquí en la casa. Okay. Entonces sí, es el estrés. El estrés es que lo he visto que se ha subido. Okay. Yo en mi caso personal, la barrera que estoy teniendo en lo académico con el nene ha sido la barrera del idioma. Yo hablo español, bueno, siempre entiendo todo y comprendo todo en español. Mi forma de aprendizaje es visual y escrita. Y muchas veces cuando le digo al nene, lee el artículo, o me siento con él para leer el artículo, él lo puede leer en inglés y yo en español, porque el link nos da la oportunidad virtual de poder yo poderlo traducir. Yo lo leo en español y él lo lee en inglés, pero cuando él tiene que transcribir lo que tiene que entendió o la comprensión de lo que leyó el artículo, cuando le escribe, a mí se me hace bien difícil poder leer o entender lo que él le escribió. So, la ortografía de él, el lenguaje en inglés, no sé si es el apropiado, o so, la barrera del idioma para mí, para supervisarle lo académico, es un poquito... no frustrante, pero me hace sentir un poquito impotente, por más que trato, o sea, no se lo voy a poder supervisar la gramática como lo puede hacer un expertise de un profesor. So, implementando también las rutinas. Mi nene tarda mucho en implementar las transiciones. Pues he tenido todas las semanas poquito a poco, ir incorporando una cosa o dos, no todo a la vez. Una o dos, y se me hace bien, bien difícil que él acepte esa nueva rutina de esta semana. Es bien, o sea, ha sido para mí bien, bien cuesta arriba, en las transiciones de añadir cosas a la planificación que estamos teniendo nueva. Okay. Pierdo mucho tiempo en esa área. Estoy escribiendo. No es que pierdo tiempo, porque para mí el tiempo que yo paso con mi hijo es valioso, pero... lo que para mí como mamá, ¿verdad? Se me haría muy fácil en transición, pues a él tengo que darle, lo que me costaría a mí un día, a él le puede costar hasta prácticamente una semana, uh-huh. En que ahí yo siga persistente con la persistencia hasta que él lo acepte y diga, ok, mami, ok, lo vamos a hacer, y entonces lo haga fluido. Pero él me pone resistencia. Ok. ¿Lina también nota resistencia? Sí, claro, eso siempre hay resistencia cuando uno los tiene en la casa y cuando uno es el papá y la mamá y el profesor y el terapista de lenguaje y el terapista de todas las terapias y el nutricionista y todo eso. Entonces ellos, claro, ellos dicen, bueno, ya no más. Déjenme tranquilo. ¿Por qué no están dispuestos a verte a ti en ese papel? Es algo diferente. Sí, claro. Sí, y a lo mejor se frustran contigo también. Sí, aunque claro, ellos también se frustran con uno y uno es tratando de ponerles actividades, de que estén tranquilos, de que estén contentos, de que estén calmados, de que aprendan, de que sí, y entonces a veces es difícil. Y hay veces que yo me trato de concentrar en las actividades educativas y me toca parar porque la paciente no quiere. Está como nosotros decimos en Colombia, más regada que mierda pato. ¡Cómica! ¿Habéis escuchado eso? Sí. Eso es lo bonito de uno escuchar personas, aunque sea el idioma, ¿cómo es el dialecto? Ajá. Los planes son a veces diferentes. Yo quería añadir algo rapidito, y se me olvidó decírtelo, Kiomari. Yo tengo que ser real, tengo que ser realística y tengo que entender que yo tengo limitaciones muchas veces en el área de matemática. So, yo nunca, ni en la escuela elemental, ni en la high school, ni en la universidad, fui buena en matemática, y lo admito. O sea, a mí se me hizo hasta difícil, 2 + 2 = 4. Y en esa área me siento bien impotente. Porque las materias de John en matemáticas son una cosa que yo, Dios mío, pero ¿de dónde salen tanto número, tanto símbolo, tantos puntos, coma? O sea, hello. Y para mí es frustrante ver tanto número y coma y punto y códigos y cosas. Imagínate para él. O sea, yo me frustro. Yo digo, pregunta, las dos hablan sobre
las dificultades o las barreras que han enfrentado en estas últimas semanas debido a este toque de queda. ¿Qué entonces ustedes necesitan de los distritos escolares, de los maestros que actualmente están recibiendo? Yo, en mi caso particular, que por lo menos la case manager o el profesor que está administrando la tarea de matemática o el concepto de matemática, sea cual sea, que por lo menos se comunique virtualmente y le dé visuales de este es el paso, este es el otro paso, o sea, un videíto tutorial de cómo él lo debe hacer, individual one to one, que sea 20 minutos al día, un tutorial para que él aprenda o un tutorial para mí, para yo enseñarle. Porque si yo no sé cómo el maestro se lo enseña en el salón, a lo mejor yo le estoy enseñando otra fórmula como yo la aprendí, para allá, para los años, ya tú sabes, no voy a decir mucho porque me sacan la edad. Y a lo mejor yo aprendí que 2 más 2 de una forma es una fórmula, y él lo está aprendiendo de otra fórmula porque las cosas cambian. Y sí, a lo mejor también está presentando resistencia porque yo se lo estoy enseñando en una cosa y el maestro de otra. Uh-huh. Lena, ¿quieres compartir? Es que con ella es tan difícil, pero sí, quería que por lo menos tengo que preguntarle a la profesora para ver si puedo hablar con el del terapia física, porque como él trabaja más con ella ya en el colegio, para ver qué le gusta a ella de ejercicios para incorporarlos a los aeróbicos, baile, yoga y todo eso que yo voy a incorporar ahí en el baile de ella. ¿Cómo podrías adaptar? ¿Cómo podría adaptar cosas que ellos ya tienen ahí en el colegio, pero que yo no sé? Que ha trabajado con ellos para que no sea tan difícil ponerle esta clase es que voy a hacer con ella de aeróbicos, baile. Para ver si de pronto ellos tienen más rutina. Él se supone que me iba a llamar, pero no he visto nada. Entonces le voy a decir a la profesora que sí puede poner, que sí le puede decir a él que me llame para trabajar con él. Eso es importante, bueno, porque a veces las escuelas tienen un sistema con nuestros hijos. Sí. Que ellos saben sacar de ellos alguna cosa que es parte de lo que ellos quieren que ellos hagan. Y si tú no tienes esa misma destreza, sí, por eso. La forma de hacerlo puede crear frustración. Por eso es que quiero que hablar con él para que sea lo más sencillo posible, para que ella no me empiece a pelear. Yo lo digo porque en el caso de mi nene siempre ha sido una dificultad desde que lo diagnosticaron, desde kinder, las transiciones. Cualquier tipo de transición yo lo tengo que preparar como un día o dos antes. Hasta cuando vamos de viaje, de vacaciones, yo lo tenía que preparar a él como con una semana o semana y media de vacaciones. Mira, vamos para este, y buscando información, y vamos a hacer esto, este va a ser la rutina, vamos a llegar aquí, esto es para él. O sea, todas las transiciones para él es difícil. Uh-huh. So, quiero agradecerles que compartan eso, porque a veces uno no piensa lo que uno necesita porque uno no sabe qué pedir. Pero como no sabes qué pedir, no piensas que puedes considerarlo como una área donde ellos te pueden ayudar. So, nosotros estamos reportando a la oficina de Family Engagement a través del Estado, que ayuda a incorporar a las familias en más actividades con las escuelas a través de los distritos escolares. So, ellos quieren saber cuáles son las barreras que están enfrentando y qué es lo que ustedes necesitan de los maestros. Y María, tocaste algo importante porque dijiste que quisieras a lo mejor un video para ti, para enseñarte a ti cómo hacerlo. Y Lena, también mencionaste que quisieras que el maestro el terapista físico, te simplifique a ti lo que él hace para tú poder adaptarlo en tu casa. Y la palabra adaptar es tan crítica porque a lo mejor como lo hacían en la escuela, no vas a tener a lo mejor el mismo espacio o la misma oportunidad o los mismos recursos. A lo mejor ellos tienen un equipo en la escuela que tú no tienes acceso, y tienes que saber adaptarlos. O esa comunicación continua del maestro, el terapista, con los padres, es crítico en poder apoyar a nuestros hijos. Y ustedes se pueden
comunicar con ellos y dejarles saber cuáles son sus necesidades. Sí, obviamente a lo mejor no le pueden ofrecer todo de la misma manera, pero el Estado sí está apoyando a los padres y a los distritos que colaboren. Sí están enfatizándole a los distritos que busquen manera de apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. Que no digan no lo podemos hacer porque no se puede hacer como se hacía, no es suficiente. Sí se puede hacer, e incluso a lo mejor lo tratan de una forma y no funciona. Porque ahora los factores del hogar es algo significativo para el niño, a lo mejor el niño no se acopla a ese nuevo cambio. Pero entonces que te den otras estrategias. Sí. Yo he notado, tío Mari, pero ¿ah? Yo he notado, repito, yo sé que el tiempo ya estamos próximos a, ¿verdad? A que sean las dos. Yo he notado que cuando estoy buscando recursos, sea en cualquier plataforma, YouTube, en el website de mi distrito, le da mucho énfasis a la información en inglés. Entonces, tengo que invertir demasiado mucho tiempo enviando email, por favor, en español. O sea, sí, lo vamos a hacer. Sí, pero si igual lo hacen en inglés, hágalo en español, porque son los dos lenguajes que en el distrito de Bridgeport dominan. Y muchos de los papás nos estamos guiando por eso. Estamos esperando con ansia a ver qué el distrito pone nuevo para aprender nuevas herramientas. Y si tenemos que esperar una semana después que la información se le brindó a los papás en inglés y nosotros tenemos que esperar una semana, estamos atrasados, estamos en desventaja. Los papás que hablamos o entendemos en español la información del distrito, entonces, prioridad a los que saben inglés y a los que, hay que tener un poquito de delicadeza. Quiero que considere que no es que estoy a favor del distrito, entiendo que para los padres de segundo lenguaje, porque no solamente el español, hay padres que hablan otros idiomas, y no se les otorga la oportunidad de tenerlo en otro idioma. Con el español, como es el idioma que más se habla en este estado y en muchos otros estados, típicamente tú puedes encontrar más información en español que en otro idioma. Uh-huh. Sí podemos mejorar en esa área, pero lamentablemente ellos no habían estado preparados para esto. So, ellos ahora están creando nuevo contenido, nuevo material para ofrecer a los padres. Y la realidad es que empiezan con el inglés porque es el idioma que en sí se usa. Y también nosotros tenemos que, como padres, adaptarnos también a buscar formas cómo podemos aprender el idioma, esa es la realidad, para poder apoyar a nuestros hijos, porque no siempre van a haber oportunidades donde nos traduzca la información. Uh-huh. Incluso ahora mismo yo estoy tratando de buscar videos de buena calidad para poner en la página de Facebook, en el grupo de nosotros, en referencia a terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y de comportamiento, y te voy a ser sincera, lo que estoy encontrando todo es en inglés. Uh-huh. Y si es algo en español, no es gratis. Estoy teniendo yo también dificultad en poder buscar información de buena calidad para compartir con los padres. Sí. Solo puedo imaginarme que el distrito también, sí. Y no solamente el tuyo, incluyendo, hay muchas personas que hablan español en Bridgeport, New Haven. Lena, ¿dónde tú estás? Yo no me recuerdo. East Haven. Lena. No, no está. I'm sorry. Pensé que estaba el speaker. Yo soy en New Haven. Oh, estás en New Haven. Ok. So, sabes que aquí hay una población grande que habla español. Y ahora lo que he notado y espero que ellos vean es la necesidad siempre ha estado, la necesidad ha aumentado debido a esta crisis. Incluso sería una buena oportunidad para ellos empezar a producir videos, a producir material en otro idioma, que no solo sea inglés, porque también hay que considerar familias de otros idiomas, portugués es el otro idioma que más se habla aquí. También en Mandarin Chinese, incluso que esto sea un momento de creatividad para ellos, de decir, uh-huh, en el futuro, si esto vuelve a pasar, tenemos que estar preparados. Es empezarles de ahora a producir, pero ellos ahora están playing catch up, están tratando de alcanzarse porque, uh-huh, empezaron tarde. Nadie nunca hubiese dicho que esto iba a pasar, esto no era... No había un guía, y no hay un guía para cómo manejar esta situación. Es que es verdad, nosotros no estábamos preparados, yo tampoco estaba preparada, o sea, nadie estaba preparado, inclusive
Cuando empezó en la China, todo eso, todo el mundo pensó que okay, it's going to be algo que va a pasar en la China, porque la China ya había tenido varios virus y todo eso, y no y uno dice, eso es por allá, por acá. Eso es otro mundo. Por allá, sí, cuando menos pensaba, ya estaba aquí. Solo que le voy ya la gente no podía salir a ninguna parte, sí, y fue un claro. problema. Solo que le voy a pedir, para cerrar nuestra llamada, es que tengan paciencia, que con ustedes mismas, que se den permiso para cometer errores, porque a veces uno se siente como, mamá, le estoy fallando a mi hijo. Incluso uh-huh. cuando yo escucho la alerta en el iPad, ya yo sé que la alerta es que la maestra está añadiendo otro trabajo más. Sí, a mí sí, misma me siento sí. con la ansiedad. Y cuando siento la ansiedad, yo sé que no necesariamente comparto con mis hijos, que comparto con ellos esa frustración, yo lo sé. Estoy tratando de practicar esta semana yo misma reducir esa expectativa de que aunque yo escuche ese mensajito de que tengo más trabajo, no voy a enfocarme en hacer 10 y por todo 10, me voy a enfocar en hacer 1 o 2 y lo mejor que podamos hacerlo. Sí, lo otro mira, flexibilidad. Lo que yo voy a empezar a hacer esta semana, porque como yo sufro de dolores de cabeza y porque yo tuve un accidente, entonces... voy a empezar a hacer algo de mindfulness, de yoga o algo así para yo tratar de bajar el nivel de estrés aquí en la casa, porque si el nivel de estrés me sube, los dolores de cabeza se me van a subir. Yo tengo una amiga que mañana va a dar un taller de 5:30 a 8 sobre nutrición Ayurveda. No sé si lo has escuchado. Y también, fíjate, no sé si lo va a dar en español o en inglés. Yo sé que ella es colombiana. Ay, ella ¿en vive dónde? Carolina del Norte. Y lo va a hacer virtual. Y ella sugiere un costo de $20, pero dice en el mensaje, pagues lo que puedes. So, si no puedes con lo que ella sugiere de 20, puedes pagar 5, puedes pagar 10, 15, lo sí. que puedas. Y ella es una instructora de yoga también. Puedo compartir contigo, Elena. Yes. Y María, porque tú estás en la llamada, esa información, y si quieren unirse, pueden unirse, va a ser mañana virtualmente por Zoom. Perfecto. Porque para eso estamos, para aprender y compartir. Gracias por unirse a la charla, incluso somos pocas en la llamada, pero creo que hablamos sobre cosas importantes. Oh, espero que ustedes se sientan a gusto y que aprendieron alguito. Y si Dios permite, las espero mañana. Y mañana entonces sí le toco el tercer lenguaje de amor, porque quería que sea mixto, no solo quiero hablar de cosas de aprendizaje, sino emocionalmente cómo se siente, cómo están y qué necesitan. ¿Está bien? Pues muchas gracias por participar, si Dios permite. Muchas gracias por todo, muchas gracias. Claro que sí, cuídense. Bye bye. Gracias, cuídense.